Bueno, hola a todos. Estamos esta vez en un nuevo gameplay, ya después de mucho tiempo sin subir gameplay. Y pues esta vez no es Battlefield Free ni Battlefield 3, ni... sino es un free to play que se llama Soldier Front 2. Es como el Skill, que es otro free to play, solo que el Skill no se puede jugar en Latinoamérica. Pues esa es como la versión para Latinoamérica. Entonces, lo he jugado, pues lo empecé a jugar hace bastante tiempo, pero un fallo que había tenido con el computador, lo había formateado y esto, y no lo había vuelto a descargar. Entonces, hace poco volví a tener un fallo con el computador, y pues me dio por volverlo a descargar, y he estado jugándolo bastante. Entonces, bueno. Hace tiempo no jugaba, entonces he estado muy mal, como ven. Y también quería subirlo porque este juego no me presenta muchos problemas a la hora de grabar, no exige mucho del PC. Entonces se acomoda a lo que puedo, a las posibilidades que tengo de grabar con mi PC, ¿no? Tiene algo que me gusta mucho y es que me compré la ballesta. Apenas inicié, la verdad no recuerdo. Y es que matar a alguien con la ballesta es complicado, pero es muy divertido. Entonces, bueno. Bueno, ¿qué les puedo comentar de este juego? Pues es algo frenético en estos mapas pequeños, digámoslo así, sí, porque son mapas pequeños. Es como, pues no sé si la comparación sea adecuada, pero es como un COD. Para los que ya no hayan jugado COD, pues esto es un Team Deathmatch, este modo de juego. Entonces es muy frenético como las partidas de COD. Entonces pues me gusta bastante por eso. Pero asimismo tiene su otro modo de juego, bueno, tiene varios, pero hay otro que se llama Sabotaje, que tal vez suba algo en algún momento. Que es muy interesante porque hay que pensar bastante qué movimiento vas a hacer. Entonces es bastante interesante. Y este es un juego en los que puedes. Les doy, no mueren. Bueno, este es un juego en los que fácilmente de un tiro a la cabeza puedes matar, pero dar el tiro a la cabeza es complicado. Las armas tienen retroceso y es un retroceso notorio. Entonces, hay que controlarlo bastante. No es como en COD con los retrocesos de COD que no son de mucho control, en este sí. Perdón que no hable mucho, pero bueno, compañero lo mató. A ver si avanzamos. ¡Ush! Si bien disparó la cabeza con su fusil. A ver, ¿qué más podemos hacer? No, que no atraviesa. Está la pistolita también, una M9, pero sí, también sirve bastante la pistolita. Y con la ballesta, como ya les había mostrado. A ver, tenemos una granadita de este caso. Estoy mal. A ver. Problema de ir así tan. Problema de ir así tan como tan sin pensar. A ver. Ufa. Otro. Ah, mi hermano. Uf. A ver. Nadie lo mata. Me den asistencia. Esta es la primera arma que le dan a uno. No he comprado más armas, solo pues la ballesta que ya les mostré. Y la ballesta, y pues estoy. No he querido comprar otra arma, pues puedo comprar otras. Pero estoy ahorrando para desbloquear un sniper. Que cuesta bastante. Entonces pues todavía no lo he desbloqueado y quiero ahorrar para comprármelo.
Entonces, por eso no he comprado otra arma. Ah, era de humo. No me di cuenta. No, pues, algo va a explotar. Ah, peor. Mala puntería tengo. A ver, aquí hay alguien, aquí hay alguien. No, no hay nadie. Ah. ¿Cómo me...? Bueno. Sí es cierto que al ser free to play pues se benefician los que pagan, ¿no? Obvio, como todo free to play normal. Pero mira, hay motor con bomba. Pero está bastante bien parado. La manía de moverme mientras disparo. Bueno, asistencia. Sí, pero entonces como decía, los que pagan pues tienen beneficio, ¿no? Mayor potencia, pero cosas así, pero potencia no, mayor armas con mayor daño. Pero el juego está bastante bien. No sé, pues para estar con el arma principal he tenido buenas partidas, entonces no me puedo quejar del hecho de la gente que paga. De hecho, eso es algo que me parece normal, que alguien quiere pagar por un free to play, pues bienvenido sea, yo lo he hecho. Entonces pues no me parece mal, la verdad, pero pues tampoco me parece botar tanto dinero en... Me matan de un solo, bueno, de un solo tiro no, pero de muy pocos tiros, claro, sé que fue con una AK. Y esa tiene más daño que la que yo veo en este momento. Dios mío, dispara. Mira, otro con bomba. Oh. También hay un modo de juego que me gusta bastante, que es con sniper. Yo en el momento no tengo sniper, pero cuando uno entra a esas partidas, le ponen a uno un sniper y son pues de este rojo, obvio. Y es bastante interesante. Y bueno, como ven, terminó la partida. Seguramente suba más de este juego, entonces espero les haya gustado y nos vemos en otro video. Gracias.